Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy hemos tenido un pequeño problema y durante el gameplay no se ha podido grabar absolutamente nada de mi voz. Así que vamos a ver un vídeo un poquito, pues, sin comentarios. No puedo ponerme ahora a grabar media hora de... regrabar media hora de vídeo porque va a ser una locura. Bueno, tenemos pendiente una misión, que es la de las moscas, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar algún sector donde podamos, pues, capturarlas. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler del vídeo, de lo que vais a ver en este vídeo. Pues la verdad es que nos iremos dando cuenta según vayan avanzando los minutos, es que las moscas las podemos conseguir cerca de asteroides en sectores split. Para ello tenemos que tener el colector de moscas y además de eso, además del colector de moscas, ¿qué más debemos tener? Pues rayos de impulso iónico, creo que es. Que es lo que vamos a comprar ahora mismo. A ver, si no me equivoco, vamos a comprar ahora el forja de rayo disruptor iónico. ¿Por qué? Porque cuando las moscas están revoloteando alrededor de la nave y disparamos este rayo, las atontamos y las cogemos. Bueno, pues ahora el problema está en encontrarlas. Hay algunos sectores en los que venden moscas ideales y podemos enviar una nave y estar a la espera de que alguien venda estas moscas y nosotros poder comprarlas. Pero esto es un coñazo, pero al final creo que, bueno, no voy a revelar cómo lo vamos a hacer, pero vamos a probar todos los modos hasta conseguir esas 10 moscas que necesitamos para completar la misión. También es verdad que, pues que durante la partida, antiguamente, cuando tú capturabas, según ibas capturando las moscas se teletransportaban automáticamente al sector donde está la nave Split, ahí en donde están los piratas, y aparecían directamente allí y se teletransportaban y no teníamos que ir, ¿vale? Pues bueno, pues esta vez no va a funcionar eso, así que nada, os voy a dejar con el vídeo. Espero que os guste. Disculparme, por favor, disculparme el fallo técnico del sonido. Y nada, a disfrutar. Vamos a comprar el rayo disruptor, lo vamos a instalar y vamos a ir a la caza de moscas. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al sector donde supuestamente venden moscas. Bueno, supuestamente no, venden moscas, pero no hay. Y después iremos a buscando sector por sector, pues un lugar donde podamos ir a capturar dichos bichos. Jump device charging at 10%. Entering system unknown sector. Ion disruptor installed.
Energy cells are the unified energy. Docking granted. Command accepted. Incoming message. Bofu meals are known to be very nutritious and healthy. The microchips are manufactured from silicon wafers that are especially treated. Docking granted. Command accepted. Incoming message. Bofu meals are known to be very nutritious and healthy. The Boron love them, and it is said that their pilots. Warheads are needed in the production process of missiles. Most technical details about the internals of warheads are kept secret. Attention, one of your ships is under attack. Omicron Lyri. Docking granted. Command accepted. Incoming message. Energy cells are the unified energy. This creature is a small, unintelligent spacefly that lives in the vast emptiness of deep space. They are the size of a small bird and seem to be made out of delicate. Energy cells are the unified energy cells. Bought. This creature is a small, unintelligent spacefly that lives in the vast emptiness of deep space. They are the size of a small bird and seem to be made out of delicate, shining gossamer that reacts to light and shimmers and shines in a multitude of colors.
Docking granted. Command accepted. Incoming message. Trained in a variety of combat skills and technical specializations, mercenaries are developed for a wide range of tasks and are essentially sold on to pirate. Energy cells are the Docking granted. Command accepted. Bueno, pues hemos conseguido ya 5 moscas siderales comprándolas en esta base de brazo armado de Runkar en un sector split. Y al final vamos a tener que conseguirlas así, pues comprándolas en un sector, porque las moscas no aparecen por ningún lado. Y al final esto termina siendo un poco frustrante, porque si leéis comentarios de la gente que ha estado buscando las moscas, pues algunos se han desesperado muchísimo y no han encontrado absolutamente nada. Pero bueno, nosotros creo que al final tendremos suerte, conseguiremos nuestras 10 moscas, gracias a nuestra Mistral que tenemos atracada en esta estación, y solamente será cuestión de tener paciencia y conseguirlas, nada más. Low yield sidearms, which include phase. This creature is a small, unintelligent spacefly that lives in the vast emptiness of deep space. They are the size of a small bird and seem to be made out of delicate, shining gossamer that reacts to light and shimmers and shines in a multitude of colors.
We are scanned. Split, scan your ship! Asteroid. Low yield sidearms. This creature is a small, unintelligent spacefly that lives in the vast emptiness of deep space. They are the size of a small bird and seem to be made out of delicate, shining gossamer that reacts to light and shimmers and shines in a multitude of colors. This outpost serves as a remote operating base for military ships, well connected. The split space stations are low yield sidearm. This creature is a small, unintelligent spacefly that lives in the vast emptiness of deep space. They are the size of a small bird and seem to be made out of delicate, shining gossamer that reacts to light and shimmers and shines in a multitude of colors. Spacefly spot. This outpost serves as a remote. Docking granted. Autopilot activated. Successfully docked. All hail the family Roncar. The Split Dynasty on. And a connection to local trading network established. Jump device charging at 10%. Entering system. Thine's excavation. V.
This factory The split space stations are dark and unfriendly places. Visiting trading races are Strong Arms HQ. Docking granted. Autopilot activated. Successfully docked. All hail the family Roncar. The Split Dynasty honors your presence on board. Connection to local trading network established. Jump device charging at 10%. Entering system, lost order. Buzzard. Alert. Missile closing. Pirate. Scorpion. Sentinel. Missile closing. Concussion impulse generator installed. Jump device charging at 10%, 20, 30. Entering system, Merchant Haven. Military Bueno gente, pues al final la cosa no ha salido mal del todo. Hemos conseguido comprar nuestras moscas, la hemos llevado a la nave Split, nos la ha cogido y bueno... Pues ahora simplemente nos vamos a recargar nuestra nave de... ¿De qué? De células de energía. Y esperar a ver cómo conseguimos pues los siguientes componentes. Porque eso creo que lo tienen los Terran. Y va a ser bastante difícil conseguirlos. Hay varias maneras. Una podría ser derribando naves enemigas, sobre todo naves capitales, y recogiendo, lo que pasa es que son 250 cabezas explosivas,
y nos vamos a hartar de coger. Pero bueno, ya veremos cómo hacemos. La otra manera sería haciéndonos amigos de los Terran, y eso se podría hacer haciendo misiones con los piratas. Pero bueno, es una paranoia. Creo que lo más fácil va a ser ir a sectores en guerra, que las naves entren en combate, ir recuperando todo aquello que caiga, ir almacenándolo, y cuando tengamos los 250, pues misión cumplida. Y nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo, dejarme un buen like, dejarme un comentario, mil disculpas por el tema del audio, por el problema que ha habido con el audio, pero bueno, espero que no me se vuelva a repetir. Muchas gracias a todos, nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en próximos vídeos, y no te olvides de suscribirte. Un abrazo a todos, bye bye.